Hello, hello, hello. Can you hear me? Yes. Hola, hola, sí me escucha. Okay. Sí, se lo escucha. Nice. I'm sorry that I'm kind of... Let me turn on my camera because I don't know what happened with my computer. I'm connected in a different computer. So estoy aquí tratando de configurar el background, pero no... No me deja esta cuestión ahorita. Recording in progress. Ahorita estoy verificando acá cómo poder poner esta cuestión porque no me permite. Aquí estoy, pero... Pero sí me logran escuchar correctamente. Yes. Yes. Okay. Nice. Creo que yo soy la única que tengo esto un poco extraño y no me deja activar mi background. I have it here. My goodness, that's the way I see it. Creo que no se ve bien. Me veo puro fantasma. Sí que se ve. Teacher, se ve. Creo que hay una opción donde tiene que quitar, que tiene una pantalla verde, creo yo. En fondos. Tiene que desactivar la opción que dice tengo una pantalla verde. Solo ponga reflejar mi video. Ok, deje ver nuevamente porque no sé por qué no me deja. Tengo pantalla verde. No. Reflejar video. Pero ahí me dice de que es su dispositivo no admite fondos virtuales. No me deja. Bien. So anyway, thank you. We are going miss, to... Miss. Hola, William. Miss, siempre dice así, pero tiene que descargarle y darle doble clic para que se la monte. Sí, pero no me deja. O sea, como sombrear ahí. Pero bueno. Anyway, so we are going to continue like that, okay? Porque si le pongo ahí, tengo fondo... De pantalla verde me tira súper extraño ahí y aquí no me deja. Bien, so we are going to start. Thank you for being on time. Thank you for joining. Believe it or not, it's the last day, okay? Algunos van a estar así como, yay, el último día, right? Otros tal vez van a estar ahí un poco tristes de que terminamos. Pero la verdad que es bueno porque vamos a progresar, right? Vamos a un nuevo módulo, vamos creciendo, pues mejorando nuestro inglés. Esa es la idea. Bien, tengo que pasar el attendance. Solo déjenme acá un segundo porque... Esta cuestión tengo que buscar acá. Sí, ahí me lo da ya. Entonces tengo que buscar la hoja de asistencia. Por aquí está. Y pues creo que la gran mayoría el día de ayer llegó al 80% mínimo, right, requerido para poder aprobar. Y algunos pues con la conexión de ahora pues estarían llegando ya a ese mínimo de tiempo, ¿ok? So, vamos a actualizar las notas de cada uno de ustedes también este día. No nos podemos prácticamente ir
si no estamos ahí al día con nuestro trabajo de plataforma. Okay, so today is Thursday 17, right? So it's the last date. So let me know, please, if you are here. Ana Celina? Present. Thank you, Ana Celina. Then we have Ana Victoria. Ana Victoria? No. Carlos Heriberto? I'm here. Thank you, sir. Berta Alicia? Berta Alicia? No. Carmen Leonor? Carmen, no. Christian Gerardo? Present. Thank you, Chris. Cristina del Carmen? Present. Thank you, Christy. Delmi Carolina? Present. Okay, thank you, Delmi. Then we have Emma Yamilet. Present. Thank you, Emma. Fernando Antonio. Por aquí, buenas noches. Nice. Thank you, Fer. Gerson Antonio. I'm here. Thank you, Gerson. Irma Raquel. Present. Okay, thank you. Present. Nice. Jaime Oswaldo. Present. Thank you, Jaime Oswaldo. Then let's see, we have Karen Vanessa. Present. Thank you, Karen. Kelly Magdalena. Kelly. I'm here. Thank you, Kelly. I'm here. Nice. Liliana Guadalupe. Present. Thank you, Liliana. Present. Marina del Carmen. Present. Thank you. Let's see, Marvin Raimundo. Present. Thank you, Marvin. Melvin Emanuel. Present. Thank you, Melvin. Monica Giselle. Monica. No. And then we have Ruth Abigail. I'm here. Thank you, Ruth. Sandra Esmeralda. I'm here. Thank you, Sandra. Sandra Mabel. Me. Thank you, Mabel. Stacy, Nicole. I'm here. Thank you, Stacy. Wendy del Carmen. Present. Okay, perfect. Thank you. Then we have William Antonio. Present. Thank you, sir. Jancy Sarai. Present. Thank you, Jancy. Then we have Jancy Andrea. I'm here. Thank you. Jennifer Jasmine. Present. Thank you, Jennifer. And Saira Jamilet. Present. Thank you. So nice. We are going to validate the attendance one more time at the end, okay? So let me go back right here to the presentation that we have here. So nice. Well, today is the day. Dejen ver esto que no me gusta, así como los estoy viendo ahora, sí, gallery. Nice. Thank you for your cameras. Nice backgrounds, by the way. No había visto, ¿no? Como estoy en otra computadora, así como que a la carrera me metí al Zoom acá. Y tengo todo, o sea, como lo tengo en mi otra computadora, que yo he ordenado la plataforma como a mí me gusta. Esta siento todo extraño porque no le he puesto las opciones como a mí me gusta tenerlo. Y me estoy dando cuenta que en esta computadora yo no sé por qué el Zoom está en español. Quizá por eso también lo siento extraño, porque
lo veo todo diferente. Ya uno está como acostumbrado a ver todo en inglés. Bueno, yo en el Zoom estoy acostumbrada a verlo todo en inglés. But anyways, okay. So, vamos a revisar el final quiz today. I know that you did it already, but I told you, right? I told you that that would be the activity for today, okay? So, let me see right here. I'm already in the English Corporativo page. Just let me log in right here. Voy a revisar igual el progreso. O sea, todos debemos de estar libres de todo pecado este día. Correcto, se lo dije el día de ayer. Para que no tenga usted que estar ahí pues antes de la medianoche. Esto tiene que estar completo. Entonces, vamos a revisar la plataforma. Deme acá un segundo. Sí, me veo un poco extraña hoy, pero bueno, el background me hace falta. Bien, rápidamente voy a ver acá los percentage que tenemos. Ana Victoria. Ana Victoria, ¿está por acá? Creo que no. Ana Victoria, no. Berta Alicia. Creo que no, Berta Alicia. Vamos a ver en la siguiente hoja. Mónica, no. Jennifer Jasmine. ¿Está por acá Jennifer Jasmine? Hola, hola, Jennifer Jasmine. Estoy. Hola, hola, Jennifer. ¿Cómo estamos? Está a un pelito de llegar al 80 mínimo, pero está en 78. Dice que no me agarra la selección de las horas en el aula. Cuando yo quiero poner seleccionar donde sale el ejercicio de las horas, no me da. No me sale error. ¿Y intentó salir, volver a ingresar y eso? Sí, ya lo he intentado todo. No sé qué hacer. Porque igual ¿Está conectada en otro dispositivo o en el teléfono se mete la plataforma? No, la computadora normal. Uh-huh. Ingrese en este momento para ver si le podemos ayudar. Bien, con la asistencia, dejen ver quiénes están. Ana Victoria no está, ¿verdad? Berta. Dejen ver. Dejen ver si la gran mayoría ya está en el 80%. Algunos, como por ejemplo Sandra Esmeralda, este día estaría llegando al 80. Luego creo que Kelly igual el día de ahora llega al 80%. Y si las personas que no están, que no responden, que les falta un poquito más. Bien. Dejen ver por acá. Vamos a compartir pantalla. Ups. Esto me está mostrando acá.
Bien, vamos a verificar el examen final, right? Este es el grupo 2. Yo sé que la mayoría ya lo hizo y va a decir, ay, ¿para qué vamos a ver eso si ya lo vimos? Pero, bueno, en el caso de Jennifer le podría ayudar. Y igual, la práctica, right? La práctica más que todo es la que necesitamos, ¿ok? So, let's see, we have different sections. Let me see if I can make it bigger. Okay, so the first part is a listening, right? So, vamos a ver acá, lo vamos a ir resolviendo entre todos para que podamos hacer la última práctica. It says right here, listening. Sí se está grabando esto, ¿verdad? Sí. Okay. Nice. It says, listen to the conversation and select the correct answer. So, vamos a reproducir acá. Y vamos a ir dándole respuesta. Vamos a ver si me da el audio esto. Creo que no. Tengo que compartir también el audio. Vamos a ver. Bien, vamos a escucharlo de una vez porque no sé si se han fijado que cuando uno lo va deteniendo, se queda como trabado esto, pero voy a tratar, ¿ok? Listen to the conversation. Sí logran escuchar. Yep, okay. Correct answers. One. Your name is interesting, Justine. Are you French? No, I'm not. Are you Italian? No, I'm Canadian. You're from Canada? Yes, my family is from Montreal originally. Okay, I guess that one is number one. So let's see, Marvin. Okay, Marvin, read the question and tell us the answer, please. Number one, she's from Canada. Okay, where is Justin from, right? Where is Justin from? She's from Canada, okay? So let's see, let's continue with the next. Two. Where's Mike? Mike? I don't know him. He's my friend from school. He's a little quiet. Oh, is he serious? Actually, no, he's not. He's very funny. Okay, so let's see number two. That would be for Karen, Vanessa. Yes. Is what is the a little quiet? Primero la pregunta. Mm-hmm, y luego la respuesta. Ah, vale. What is Michael like? Esa sería, ¿verdad? Yep. He is a little quiet, but very funny. Okay, this one, right? It's a little quiet, but very funny. Okay, nice. Let's see the next. Three. Wow, it's really warm today. Yes, it sure is. And it's sunny, too. No, it's not. Look, it's raining. Oh, oh well. Four. Okay. Stop right there. Number three, that will be for Stacy Nicole, please. No le escuché bien el audio. Okay, let's see. Fernando, go ahead, read the question. No problem, Stacy. Fer, help us. What's the weather like? It's raining, but it's warm. Raining, but it's warm. Nice. It's raining, but it's warm. Let's see the last one. Hey, Sue.
How are you? Great, Phil. How about you? I'm okay. Hey, you look great. That's a nice suit. Thanks. It's new. Where's Ms. Collins? She's right over there. She's wearing a blue dress. Oh, I see her. Thanks. Listen to the conversations. Check the correct answer. Okay, so let's go back to this. And this one will be for Emma. Please, number four, Emma. Is you wearing a blue dress? Escuché un poco entrecortado, pero yo le pondría la opción 3, creo que es. No, she's not. She's wearing a suit. Okay. William, what do you think? Is that one is the correct one for you? It's correct. She, okay. Excuse me. No, she's not. She's wearing a suit. It's correct. Okay, perfect. So let's submit the answers right here. And yeah, we got everything right. Perfect. Number 1, 2, 3, and 4. So let's see the next. The baby's crying. My baby, it's right here. So letter B, letter B. Read the answers and then write the questions, okay? It says instructions to be able to work in this exercise, you need to read the answers first. Based on the answers, you may type your question. Do not forget to add a question mark at the end. So, aquí tenemos como una tipo mini conversación, okay? So let's see, the example says, what's your name? Okay, my name is Tim. Are your parents in Peru? No, they are not in Peru, they are in Canada, okay? So let's see, ¿cómo quedaría la number one? Vamos a ver, le vamos a preguntar a Carlos, Heriberto, number one. Okay. Are they from England? Okay. No, they're not from England. They're from Australia. Okay. Are they from England? Okay, so in this one, remember, I'm sorry. Remember that sometimes we need to be careful with the questions, right? O a veces la capital letter, los espacios o los puntos. Voy a intentar así, ojalá no me lo tire incorrecto. From M. Okay, I'm sorry. Los estoy probando a ver si me corrige. Question mark. Are they for England? Yeah, this is a question, right? So here we go. Ojalá no me tire porque esta computadora tiene teclado. This is Salvadorian. La otra es la mera americana. Let's see. Number 2, Cristina del Carmen. Number 2. Where are you from? Okay. Where are you from, right? You from. So, question mark at the end. Yes. Nice. And it says we are from New York. That will be the answer. Mm-hmm. Nice. Mm-hmm. Yancy Sarai. La tercera, ¿verdad? Yeah, please. Number 3. How old is she? I think she's 22. How old is she, right? Question mark right here. And it says, I think she's 22. Okay, nice. So, Jancy Andrea, please. Number 4. Okay. Is your first language Spanish? Okay.
is your first language? Spanish, right? No sé si esto lo agarra así como capital. Spanish. So that would be the question right now. My first language isn't Spanish. It's Portuguese. Nice. And the next one, William Antonio. Number five. Number five. Are you Japanese? Okay. Are you Japanese? Yes, I'm Japanese. I'm from Tokyo. Nice. Are you Japanese? I'm from Tokyo. Okay, so let me submit the answers right here. And yes, we got it, right? So, aquí pensé que alguna me la podía tirar en incorrecta por las mayúsculas, por a veces no deja que uno mezcle, por ejemplo, acá Spanish, Japanese, pero para mí así es lo correcto porque son nombres propios, right? Entonces van con mayúscula, pero a veces la plataforma está de quisquillosa. Pero no fue el caso. Thank God, okay, so we have it there. Let's move on, okay? Let's move on with the exercise C. And it says, choose the correct adjective to complete the sentence. Venga, les voy a mostrar solo para que lo vean. El último día. Mira. Wow. Holandese. Holandese. It's very cute. Yeah. Aquí a dormir se va. Ya me voy, diga. Good night, diga. A dormir me voy ya. Oye, ya te están hablando. Bye. It's very cute. Bye, bye. Ya estuvo. Ya estuvo. Oye, aquí vas a querer estar. Ay. Vaya a dormir. Vaya a dormir allá a la camita. A la camita, váyase. Okay, so let's see. Letter C, it says, choose the correct adjective to complete the sentence. Okay. Adjectives, las adjectives, se acuerdan de los adjetivos, right? Vamos a ver. Number one will be for Ana Celina, please. Number one. Larry is not serious. He is funny. Okay, so Larry isn't serious. He's funny. Okay, let's see. Then we have number two. Ruth Abigail, please, number two. Jane is a really good student. She is very smart. Okay, perfect. Did you remember a smart? ¿Qué significa, right? Eso parece que sí lo vimos, right? Inteligente. Como inteligente. Ajá, y sinónimo de smart, ¿qué dijimos? Clever. Clever. Ah, ya ven, sí me acuerdo. Yo me acuerdo que lo mencionamos. Espero lo tengan por ahí en sus apuntes, okay? Nice. Let's see. Melvin, number three, please. Okay, so my teacher, in short, she is tall. Okay, my teacher isn't short, right? She's tall. Okay, nice. It's not true. I'm short. Pero en el ejemplo dice que no. Okay, nice. Mr. Jaime, please help us with the number four. My brother is good. Looking, he is handsome. Okay, handsome, right? So, recuerdan que dijimos handsome es solo para sexo masculino, right? So, para un joven, un hombre, dijimos para un sexo masculino. Okay, let's submit the answers. And yes, we got everything right. Number one, two, three, and four. Perfect. So, let's move on. And we have letter D. Letter D, it says right here, choose the correct answer to the questions, okay?
So we are going to see the answers that we have, and vamos a escoger una, choose the correct one. Gerson Antonia, number one, please. Is this shoe is a scarf? Sería, no, it's not hers, it's mine. Okay, perfect. What is a scarf? Bufanda. Bufanda, okay, bufanda. Vimos ahí por ahí un poco de ropa, ¿se acuerdan? No vimos esta, pero está en el manual, sí está, okay. Scarf es la bufanda, okay. Nice. Sandra Mabel, number two, please. Whose foot are these? Maybe they are Katie's. Okay, let's see. Maybe they are Katie's. Okay, nice. Let's see. Kelly Magdalena, please, number three. Are these Lisa gloves? Not. It's not hers, it's mine. Okay, no, it's not hers. Are these Lisa closed? Okay, nice. Let's see the next one. Delmi, Carolina, please. Delmi, Carolina, number four. Whose hat is this? I think it's yours. Okay, whose hat is this, right? ¿De quién es este sombrero, right? I think it's yours. Okay, nice. And the last one would be for Sandra Esmeralda. Sandra Esmeralda. Sandra, go ahead. Are these Peter's and Katie's coat? Por ejemplo, no me acuerdo cuál seleccioné. Vamos a ver, usted decídase por una. Vean si es plural. Ahí está Peter and Katie, so they are two. No, they aren't they horse. They horsed. Okay, no, they aren't theirs, they horsed. Okay, so let's submit the answers. See, we have one incorrect one, number three. Let's see, Liliana Guadalupe, what will be the answer? Number three is... their hairs. Okay, yes, they are hairs. Okay, let's submit the answers one more time. And now, yes, okay, we have it, everything correct. Nice. Let's see the next part. We have letter E, and it says right here, use the correct present continuous of the verbs. Okay, lo que estuvimos viendo en estos últimos dos días, right? Present continuous. Use the correct present continuous form of the verb, okay? Hay que seleccionar el famoso ing, right? De los verbos. Let's see. Jennifer, Jasmine, number one, please. Me es que no me acuerdo. are you wear jams? No. Ay, me he olvidado. Are you wear jams? Okay, are you wearing jams? The answer?
Not I am wearing suit. Okay, the second. This one, no, I'm wearing a suit. No, la primera. Okay, no, I'm wearing a suit. Okay, let's see, we will see. Let's see the next one. Ya no sé a quién le pregunté. Y a quién no le he preguntado. Creo que a todos les pregunté ya. Puedo decirle yo. Okay, go ahead. Number number two. Is Mr. creo que es. Seems wearing a tie. Yes, no, he isn't wearing a tie. Okay, the last one. La última, huh? Okay, no, he isn't wearing a tie. So, tie, dijimos que era una corbata, right? No sé si recuerda. Okay, Christian Gerardo, number three right here. Are L and Sue wearing sweaters? La respuesta sería no, they're not. It's very hot. Okay, no, they're not. It's very hot. Okay, nice. Irma, Raquel, number four. Is it raining? No, it's not raining, it's snowing. Okay, no, it's not raining, it's snowing. Okay, so let's submit the answers and see if we have everything right. E, we have one incorrect one, okay? Let's see, Saira Jamilet, number one. Sería la segunda, no hay wearing a suit. My goodness, estamos en la par, ¿eh? Fernando hasta se puso de pie a bailar. Fernando, it's dancing, present continuous, right? Dancing right now. Ok, so casi no le escuché. Creo que ahí está el vecino. No sé. Era la segunda. No, I am wearing a suit. Ok, tranquilo, Carlos, tranquilo, no empiece a bailar. Hey, nos está poniendo a bailar Zaira ahí para que nos despidamos con mucha energía el último día. Ok, so let's submit this one, ok. And now, yes, it's correct. Okay, so perfect. We have letter F. Select the correct time. Vaya Jenny, agarrar la copia ahí. Vamos a ver la copia. It says select the correct time. Instruction, it says right here. Look at the clocks and select the two possible correct answers for the hour displayed on each watch. Okay, son dos posibles respuestas, right? We have the example. What time is it? It's 20 after 2 or it's 2:20. Okay, so dos opciones. Let's see, Ruth Abigail, number two says right here. What time is it? Aquí está el relojito. De todo género, miren, otro, hoy tenemos otro género, uno bohemio. No, pero no soy yo. Yo creo que es Stacy creo que está con el micrófono, ya lo apagó. No, la verdad no sé. No era sé. Yo. quieren cantar. Ok, sorry, go ahead. 10 to 7. It's 10 to 7, this one? Sí. And what else? It's 6:50.
That's 6:50, this one? Yeah. Okay, nice. We have the two answers. Let's see, Jancy, Andrea, this one, the other clock we have here, number three. Okay, the first is 8:45. And another is, it's a quarter to nine. Okay, it's a quarter to nine. Nice. Let's see the next one. Fernando, please help us with the number four. Okay, it's 11:05. It's 11:05. Okay, 11:05. And it's 5 past 11. It's 5 past 11. Okay, that's it. Let's submit the answers and see if we have it correctly. And it says yes. Vaya, Jenny, Jenny, ya agarró la copia, ¿verdad? Sí, miss. Vaya, pues, vamos a revisar a las 9 antes de ir. Si no, no la voy a dejar ir. Bien. Nos va a invitar a Pollo Campero, Jenny. Sí, por la copia que le hemos dado. Bien. Prácticamente llegamos al final, ¿verdad? Del quiz. Y este, eso es lo que teníamos, ya se los había dicho desde el inicio de la semana, pues era la idea, ¿verdad? Hacer el examen final, igual ya lo hicieron, pero ahí en el examen final está como un resumen de lo que se ha visto en todo el módulo, ¿ok? Ahí están los adjectives, ahí está el verb to be, ahí está el present continuous, ahí está lo de la hora, y hay un poquito de vestuario, vocabulario de ropa. Eso es lo que en sí se ha logrado ver en este módulo. Cuando se llegue al siguiente módulo, ahí ya le van a empezar a mostrar el presente simple. Eso sería ya en el módulo 2. El presente simple, ya le van a empezar a dar allí el pasado simple y así sucesivamente, ¿ok? Poco a poco ustedes van a ir progresando en cuanto a su nivel de inglés. Alguien creo que tiene aquí el micrófono abierto. Ahí está. Bien, tenemos prácticamente 15 minutos casi para poder finalizar. Tengo que validar el attendance siempre normalmente, pero quisiera aprovechar estos pocos minutos que tenemos para primero pues agradecerles el tiempo y su fidelidad en la conexión, no conmigo, sino con el compromiso pues de querer aprender. Yo se los dije desde el primer día, no es fácil, no es fácil venir a esta hora de la noche cansado de trabajar, teniendo muchas actividades y muchas cosas que hacer, venir y conectarse, ¿verdad? O sea, no es algo sencillo. Algunos ahí me escribían, es que mire que voy en el transporte, ya llego y eso, y que mire que estoy enfermo, pero aquí estoy por lo menos escuchando, etcétera, ¿verdad? Pero lo que les quiero animar es que sigan adelante. ¿Por qué? Porque muchos, si ustedes se fijan, han desistido, ¿verdad? Y pueden ver cuando se pasa la asistencia hay alrededor de 3-4 personas que ya brillan por su ausencia, ¿verdad? O sea, por A, B, motivo, lo que sea, pues no pudieron continuar o no van a poder continuar, la verdad no sé. Eso ya cuando alguien no atiende, ya eso se ve con los administradores de recursos humanos. Ahí pues yo ya no tengo nada que ver. Pero lo que les quiero decir a ustedes que sí están acá es que no se desanimen. No se desanimen porque ahorita ustedes llevan como el primer mini pasito en este proceso. O sea, estamos hablando de que si usted se propone a sacar todos los niveles y toda la especialización,
No sé si les explicaron cuánto tiempo es, pero hasta donde sé es alguito de tiempo, ¿ok? Pero lo que usted tiene que hacer definitivamente es no desanimarse. Yo se los digo, yo estuve así como ustedes, solo que en aquel momento pues no era virtual, sino que era de manera presencial donde yo fui y yo pues llegué a cero. Entonces, el inglés que yo conozco, lo poco, lo mucho que he aprendido, lo he aprendido en El Salvador. A veces hay personas que dicen, ah, pero es que usted, ¿por qué ha ido a Estados Unidos? Por eso puede, ¿no? O sea, mi inglés es acá, 100% salvadorian, ¿ok? Entonces, y yo fui a una clase, así como la primera clase de ustedes, con el miedo, que no le entendía nada a la maestra, que no sabía ni qué era lo que estaba diciendo, pero a mí me gustaba. Y yo dije, bueno, pues le voy a poner un poco de interés a esto porque me gusta y yo sé que algún día yo le voy a entender a la maestra. Eso fue mi idea en mi primera clase. Y pues ya pasaron un par de añitos por ahí, pero lo que les estoy contando es una experiencia real. No puede decir usted, ay, pues yo ya no, porque yo casi no entiendo. Yo no entendía nada. Pero, como dicen, y les digo, o sea, para lo bueno uno tiene que ser terco, como dicen, ¿verdad? Que yo veo que otro habla más y yo hablo menos. Eso se va a dar siempre. Siempre va a haber gente que es más habilidosa para una área que para otra. Pero eso no quiere decir que yo no puedo. Como, ay, como yo casi no hablo, yo casi no pronuncio bien, yo no puedo. Tal vez esa persona es bueno escribiendo y el que habla no escribe. O sea, esas son habilidades. Entonces, ustedes no se den por vencidos, no se desanimen. Y pues, se va a escuchar quizás un poco feo y no me lo tomen a mal, pero ya se metió en esto, hoy hágale frente, por no decirles la otra palabra que usted puede imaginar, ¿verdad? Pero ya se metió en este lío, hoy hágale frente, ¿verdad? Hoy hágase cuerudo, como dicen, ¿verdad? Hágase cueruda, pero para esto de aprender el idioma. ¿Por qué? Porque si usted el día de mañana dice, ah, ya no sigo, porque es que mucho me cuesta, porque mucho trabajo, porque aquí... valió, o sea, no vale esta desvelada que se está pegando aquí todos los días y este esfuerzo de estar aquí. Si esto de tener cámara no es fácil. ¿Por qué? Porque la cámara lo obliga a usted a estar con los ojos abiertos, si no ahí va a salir en el video dormido. Entonces, la cámara, quieras o no, le obliga. Yo sé que algunos me hicieron trampa, ¿verdad? Pero igual yo no estoy aquí para a estar fiscalizando si está poniendo atención o no, pero yo sé que en su momento alguno me hizo trampa y apagó la cámara porque hizo cualquier cosa y está bien, ok, está bien, pero usted póngale interés a esto, ok, usted quiere aprender el inglés, es por algo, creo yo, ¿verdad? Yo se los dije, yo no creo que estén aquí porque no tienen nada que hacer de 8 a 9 de la noche todos los días. Yo creería que tienen muchas cosas que hacer, pero el esfuerzo que están haciendo es porque quieren aprender. ¿Por qué? Porque les gusta, por su trabajo, por superación personal, porque piensan viajar, porque de algún motivo o razón escuchan a alguien hablando inglés, un cliente, lo que sea. O sea, hay un motivo, algunas que son más jovencitas, hay algunas que estudian y ahora en las universidades pues el requisito, el inglés para poder graduarse. Entonces, el motivo que sea, lo importante es que usted quiera aprender. Entonces, en el siguiente módulo, yo como no quisiera decirles, miren, yo aquí los espero, yo encantada, porque ya los conozco. Quiera si no, ya hay cierta confianza, ya usted ya no me tiene miedo, como el primer día que ni la cámara me quería poner. O sea, ya quiera si no, sabe usted quién soy. Pero lastimosamente yo no puedo escoger, ah, yo quiero el grupo. ¿Dónde está Fernando? No, yo no puedo escoger porque no tengo esa autoridad, ¿verdad? Son los de inglés corporativo los que organizan los grupos y
los que asignan a los maestros. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque no importa el maestro. Lo importante es que usted siga. No, pero es que yo la quiero que siga usted. Sí, pero no se puede. O sea, no es porque yo no quiera, yo por mí encantada, pero eso es algo que no está en mis manos, pero eso no es motivo. No, es que el maestro que ha venido es bien enojado, nos pega. Mi modo, va a tener que aguantar los hinchazos si usted no cumple las tareas, pero está bien que le peguen a uno de vez en cuando. Más adelante tal vez va a encontrar otro así bien dulce, ¿verdad? Que le va a dar con besitos y abracitos todo, entonces también le va a gustar. Entonces no importa el maestro, no importa, los compañeros se van a dar cuenta que a veces van a tener otros compañeros. O sea, no diga, ay, pues como ya no está Jaime, ya no vengo. No, ¿verdad? No importa quién esté con ustedes, lo importante es que usted ha tomado la decisión de aprender el segundo idioma, que usted se quiere superar por cualquier motivo, ¿ok? Usted quiere tener ese conocimiento y aquí tienen una opción. Están desde su casa, en aquel momento uno tenía que ir. Imagínense, estuviéramos en un lugar, en una universidad, en un lugar físicamente, salir a las 8, 9 de la noche de cualquier lugar, no está fácil. Si aquí tenemos gente de todo el Salvador y no hay gente solo de San Salvador, o sea, aquí hay gente de muchos lugares que si esto fuera de manera presencial, no pudiera. ¿Por qué? Porque salgo a las, ¿qué? 6 de la tarde a trabajar. Irme para no sé dónde a la clase, regresarme a la casa, ya no hay transporte, es noche. Entonces, aprovechen, créanme, aprovechen esta ventaja, no pierdan su beca. Los de inglés corporativo, ellos son bien estrictos y lo siento que esto está siendo grabado y no es que esté mal, ellos hacen su trabajo como debe de ser. Entonces, ellos son bien estrictos, por eso son bien claros desde el inicio. ¿Cuáles son los requisitos que usted necesita para tener esta oportunidad? De tener esta opción de recibir las clases. Si usted la pierde, hasta donde yo sé, ya no puede volver a aplicar hasta no sé cuánto tiempo. Entonces, no desaprovechen esta opción. Aprovechenla. Tomen nota. Cuando yo les dije los primeros días, cada palabra que usted no conozca, anótela. Yo espero, ¿verdad? Yo no le puedo decir, enseñe, quiero ver si anotó o no anotó. No, ¿verdad? Todos somos adultos, pero yo le digo, haga su parte, haga su esfuerzo. No es que mañana empiecen el siguiente módulo. No sé si algunos ya les avisaron cuándo está la fecha tentativa, pero normalmente inician en una semana. A veces hay 2 semanas, en algunas veces hemos tenido hasta 3 semanas, porque esto no depende solo de inglés corporativo, esto depende de INSAFOR, que ellos habiliten y que ellos den la autorización y el aval que se aperture el grupo. Entonces, ese trámite lo hacen ellos. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque va a pasar 1, 2 o hasta quizás 3 semanas. No puede ser posible que cuando usted venga a la clase y empiecen, ¿se acuerdan del verbo to be? Y usted se quede, ¿y eso qué es? No, estas 2 semanas no las agarre de vacación, agárrelas de repaso, métase a YouTube, ustedes tienen internet, tienen acceso a todo, métase a ver videos. Yo les, no sé si fue con ustedes o con el otro grupo que mencioné, ¿cuánto tiempo pasamos en TikTok viendo cosas que nada nos vamos a ganar de eso, solo por estar ahí perdiendo el tiempo? Pero las redes sociales son para eso, ¿verdad? Para entretener y para despistarlo a uno, por lo menos reírse un momento y quizás a uno se le olvida un poco el trabajo y eso. Pero saben ustedes que hay TikToks para aprender inglés. Lo que yo le he explicado en 1 hora del verbo to be, ahí se lo explican en 3 minutos y más rápido y más fácil. Busquen en TikTok, les digo, no es la marca, pero les digo porque es lo que la mayoría está viendo. E igual, si usted ocupa Facebook, en Facebook hay muchas páginas de maestros de inglés. En Instagram también lo hay, en Snapchat, no sé si ocupan eso, pero en la red social que usted
utilice, métase a cosas de inglés, ¿verdad? Ya deje de estar viendo la vida del otro, que si postea foto, que si no, mejor busque información en inglés, siga páginas de gramática y ahí va a ir aprendiendo usted. Quieras o no, cuando, no sé si se han fijado, pero cuando uno busca algo, ya la misma aplicación, ¿verdad?, va buscando cosas similares. Usted empieza a buscar clases de inglés y le van a empezar a salir muchas páginas. Usted ve, analice, si le conviene, dele like, sígala en Instagram o suscríbase en el TikTok. Créanme, eso les va a ayudar un montón. Ahí en TikTok yo he aprendido temas así que fumado, dice uno, que a saber qué me quería decir el maestro en 3 horas. Ahí el TikTok lo resume en 3 minutos, fácil, claro, conciso, y a uno se le queda el TikTok, ¿verdad? Ahí en vez de que anden bailando otros TikTok, mejor busque de gramática, ¿verdad? Son pequeñas recomendaciones, ¿verdad? No estoy diciendo que lo tiene que hacer. Son pequeñas recomendaciones que yo le digo, le van a funcionar, le va a servir. Porque es mentira que no va a usar las redes sociales. Si es que, aunque sea la medianoche, ahí estamos pendientes viendo qué hay. Entonces, eso, ¿verdad? Se lo recomiendo. Vuelvo y repito, los animo a seguir. Ahí puse Yancy Saraí, la aplicación de Duolingo. Miren, ese Duolingo es un periquito. Búsquela ahí en la Play Store. Duolingo le enseña chino, mandarín, japonés, lo que usted quiera, le enseña el pajarito ese. Y es algo tan básico y ahí va avanzando, o sea, ahí va avanzando, avanzando, avanzando hasta que llegue a un buen nivel. Ahí va a agarrar vocabulario, tiene ejercicios para grabarse, lo que yo intenté en algún momento, que usted grabara algo por ahí, ¿verdad? Y se escuche, o sea, todas esas herramientas ustedes las tienen. En aquel tiempo a mí me dieron un gran diccionario así de a mansaburro, le decían. Y ahí a buscar las palabras, aquel tan aburrido. Y así ahora usted no necesita ni siquiera tener un gran diccionario. Si usted descarga un diccionario de una aplicación que sea bueno, ahí tiene todo. O sea, todo es como un poco más accesible, ¿ok? Así es que ya no tengo más tiempo. No sé si alguien quisiera decir algo, agregar algo. Ya prácticamente nos estamos despidiendo. Ajá. Hola, diga. Bueno, quizás agradecerle, creo que queda por todos nuestros compañeros, su paciencia, su dedicación que ha tenido durante la clase y antes y después de la clase. Ya desearle sus éxitos. Lastimosamente no estamos presentes porque hubiéramos comido una buena pupuseada, como dice, ¿verdad? Sí, sí, aquí solo tocan emoji, Willy. Así es, así que agradecerle de antemano el esfuerzo, la dedicación, la tenacidad que ha tenido con cada uno de nosotros y que realmente nos ha exigido para nuestro bienestar, ¿sí? De igual manera, creo que algunos nos quedamos en el camino, otros seguimos, pero hay que echarle ganas. Y como dice la Miss, si ya nos montamos este caballo, hay que jinetearlo y hay que sacarle carrera. Ya el tiempo, 1 año y medio, 15 meses pasan así, ¿ve? 2 por 3. Eso ni se va a sentir después. Ya cuando menos sintamos, ya estamos el otro año y casi terminando. Y hemos dicho, ¿y a qué horas terminamos? Ok, gracias. Sí. Gracias, William. Gracias. Ahí pues, sí, es que un año pasa, ni van a sentir. Miren este módulo. Rapidito ya estamos prácticamente fuera. Bien, entonces quiero validar una vez más el attendance. Solamente voy a mencionar a los que no tienen asistencia por... que esto se... aquí está. Para no dejarlos sin asistencia, aunque creo que todos respondieron, pero dejen doblemente revisar. Ana Victoria.
Sí, Berta, Alicia, Carmen, Leonor, Mónica, Giselle. And that's it. Si no lo mencioné, pues es porque usted sí, sí tiene asistencia, ¿ok? Bien, no, la foto, Dios mío. Vamos a ver. Híjole, ¿cómo tomo una screenshot en esto? Dejen ver si me funciona así. Vaya, pongan la cámara ahí. Avísenos para sonreír. Para dar el whisky. Permítame, quiero quitar el chat para que se vea todo. Vista, pantalla completa. Vamos a ver, siempre salimos en dos páginas. Vamos a ver. Marina, your baby. Sí, es mi bebé. Ah, sí, ahí está Marina con su bebé. Bien, no sé si alguien puede tomar por cualquier cosa con él. Con él, algún teléfono. Quiero ver esta cuestión, Dios santo. Yo voy a enviar capturas, capturas. Sí. Ah, vaya, sí, es que no sé si esta cuestión me está dejando. Tomar captura aquí. No, no me tiró captura. Vaya, entonces avísenos, por favor. Espere, van a ir ahí con los ojos pan. Vaya, avísenos cuando vaya a tomar la captura. La voy a hacer en dos partes. Vaya. Vaya, 1, 2, 3. Ahorita va una. Y ahorita voy a hacer la otra. 1, 2, 3. Bien. Nice. Listo. Vaya, ahí las manda, por favor, al grupo para que nos queden de recuerdo. Ahí la guardan cuando sean bilingües y anden allá al otro lado del mundo y algún día me encuentran, le voy a decir, ah, hoy no me quiere hablar y se acuerda ya que no quería decir ni píolo. Ahí guarden la foto para que se acuerden, ¿ok? Ahí andaba de mocoso. Ahí andaba. ¿Quién no quiere hablar? ¿Quién no quiere hablar? Ey, de verdad, si algún día me ven ahí en el súper, háblenme, no se han creído. Le voy a pellizcar. ¿Se acuerda cómo estaba ahí con los ojos todos dormidos ahí diciendo que me ponía atención? Bueno. Sí, sí, ahí me manda las fotos, por favor. No sé si ya las mandó ahí al grupo, pero ya lo voy a revisar. Bien, so time is over. El otro grupo me está esperando. See you tomorrow, okay? Thank you for everything. God bless you. Pórtense bien. Y estudien, eso sí. Aprendan un montón ahí en el inglés. Sí, las envía al WhatsApp. Las envía al WhatsApp. Bye bye. Thank you. Good night, bye bye. Everyone. God bless you. Bye. 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 Thank you very much. Bye. Goodbye.